¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online. Hoy tenemos un material extraordinario. En marzo de 1965, el gobierno de Illia convocó a elecciones legislativas. Y entonces el noticiero EPA, que era como Sucesos Argentinos, un noticiero cinematográfico de frecuencia semanal o quincenal, que no era realmente un noticiero muy destacado, bueno, acá decidió poner toda la carne en el asador y hacer una edición especial, que creo que es el número es 122. Entonces, digamos, sacaron las cámaras a la calle, registraron los finales de campaña, fueron a entrevistar con sonido directo, algo bastante raro todavía en la década del 60, a varios políticos relevantes, registraron, por supuesto, lo que en todos comicios aparece, que son los famosos votando, bueno, aparece, van a ver a Sandrini, van a ver a Pinky, no sé, a distintas personalidades célebres de la Argentina del momento. Pero la frutilla del postre de este material, que ya con esto sería de un valor considerable, la frutilla del postre es Onganía, que aparece al final como el representante del ejército que tiene que velar por la transparencia de los comicios. El tipo que un año y un poquito después, en junio del 66, va a dar el golpe que derroca a Illia. Este era, por supuesto, un momento muy importante en la vida política argentina, porque Illia había, para estas elecciones del 65, levantado parcialmente la proscripción al peronismo, que se pudo presentar bajo el nombre de Unidad Popular. Por eso también los militares estaban al acecho a ver qué pasaba. Y bueno, y resultó que el peronismo ganó, se impuso, no por mucho, creo que por 500.000 votos, una cosa así, a la UCR. Entonces, bueno, a las turbulencias políticas que ya se venían desarrollando en la Argentina de esos años, se agregó el resultado de estas elecciones. No obstante, se aguantaron un año y unos meses antes de dar el golpe que sacó a Onganía del poder y que instaló una dictadura que el propio Onganía quería que durase 20 años, ¿no? Con proscripciones totales, bueno, y un desastre que por suerte se terminó bastante antes. Vamos a ver entonces este material extraordinario del noticiero EPA, como un aporte de los que hace normalmente ya Filmoteca Online para los documentos políticos audiovisuales argentinos. De marzo de 1965, vísperas de elecciones nacionales y provinciales. Buenos Aires centraliza el gran acto comicial. Culmina la campaña proselitista tan rica en recursos, algunos de tradicional colorido, con reminiscencias de símbolos y enfoques de ciudad antigua. Las facciones políticas han hecho derroche de argumentaciones con absoluta libertad. Todo está preparado para que la ciudadanía intervenga en el trascendente juego político. A medida que transcurre el comicio, y antes de conocer los resultados, vamos requiriendo la opinión de políticos actuantes, quienes nos responden a la hora y en el lugar donde nos encontramos. Entrevistamos al señor Aldo Camarota, candidato a diputado por el Partido Reconstrucción Nacional. La composición ideal de las cámaras creo que debe ser reflejando proporcionalmente la opinión de la ciudadanía. Cualquiera sea el resultado de esta elección, se trata de una elección importante porque permite a la ciudadanía elegir a sus candidatos luego de haberlos escuchado a todos. Ahora debemos trabajar por el país, cualquiera sea el resultado, los que estén contentos y los que no lo estén, porque el milagro de la democracia es que permite tolerar un error mientras haya libertad para combatirlo. Es la madrugada del 14 de marzo de 1965. El estrépito de la propaganda y los mitines partidarios se ha silenciado hace 24 horas, como manda la ley. En el Ministerio del Interior ya está listo el escenario que concentrará la voluntad del país. Preguntamos a la doctora Moro de Justo si cree que la mujer vota conociendo suficientemente las postulaciones políticas. Las mujeres han tenido
todas las posibilidades de información. Los medios de difusión han sido muy amplios y más o menos iguales para todos los partidos. ¿Han comprendido realmente cada problema y las soluciones posibles que los partidos les ofrecían? Eso no lo puedo decir. Pero puedo afirmar que la misma duda, exactamente la misma duda, se presenta para el hombre. 11.600.000 ciudadanos son llamados a las urnas. Se constituye el comando electoral. Desde aquí se ha dispuesto el despliegue de tropas para la custodia de los comicios de la capital e interior. La comunidad detiene por un día su aliento de trabajo y se aceleran las pulsaciones cívicas. Autoridades de una mesa llegan con la urna, documentos y útiles que servirán al acto que debe iniciarse simultáneamente en toda la República. Quienes van a votar sienten la importancia y la seriedad de su papel de ciudadanos. Llevan el destino del país en secreto, tocado por sus huellas digitales en la libreta de enrolamiento. Requerimos al doctor Sueldo su opinión sobre el sistema proporcional. El régimen de representación proporcional, como cualquier otro, no soluciona los problemas del país en tanto no esté representado en los organismos del Estado la comunidad nacional. Con el actual régimen de partidos, ello no ocurre. Cuando tengamos las reformas de fondo en el Estado argentino, no importará mucho cuál sea el régimen de representación. Se intensifica la actividad, especialmente en lo que concierne a las fuentes informativas que deben responder a la enorme expectación. En torno a figuras populares, la emoción de la gente se congrega y vibra. Jóvenes que emiten su primer voto, mujeres, hombres que han votado muchas veces y que lamentablemente muchas veces también han visto frustrado y vejado un acto electivo, lo ejercitan a pesar de todo manteniendo en alto su fe. A todos les alcanza tal obligación como los futbolistas de Boca que han calculado el regreso. El acto de votar es más que un acto cívico, un renovado acto de fe. Doctor Teddy, ¿qué significan para usted estas elecciones? Para el país significan el comienzo de la elección futura del presidente de la República. Es decir, esta elección es una verdadera plataforma de lanzamiento en la cual los partidos empiezan a reubicarse con el propósito de entablar esta lucha que, si bien será dentro de 4 años, se va a desencadenar a partir del 15 de marzo. Con el mismo elevado espíritu cívico se vota en el país entero. Este es un día del país especial en que el pueblo toma conciencia de su papel en el gobierno de la nación. Y un día común también, porque es para preparar el futuro como todos. Un poco más que otros días tal vez, ya que todos al mismo tiempo estamos en la misma tarea. El ministro del Interior cumple su deber de ciudadano en la ciudad de Córdoba y de inmediato regresa a la Casa Rosada para continuar ejerciendo sus responsables funciones. En todas las ciudades y pueblos de la República, el electorado participa del acto que no admite ser distorsionado, desconocido ni traicionado. Todas las garantías les han sido aseguradas por la inalterable legalidad que impera en la nación para que su voto sea una auténtica expresión de ideas y convicciones políticas. No hay distancias ni barreras que se opongan al deber. El presidente de la nación se traslada a Cruz del Eje para emitir su voto. Él no tiene residencia en Buenos Aires, tiene trabajo en la capital de la República. Enseguida el doctor Vítolo se refiere al grado de interés político demostrado por la ciudadanía. Una campaña electoral iniciada con indiferencia ha ido cobrando interés creciente a medida que ha avanzado el proceso electoral. Y el interés se ha concretado en dos cosas: en los aspectos económicos, sociales y en los aspectos de legalidad. Es decir, aquellas dos cosas que más cercanas interesan a cada ciudadano: el problema de la economía, del diario subsistir, y el problema de la legalidad frente a los que tienen legalidad sin restricciones y frente a los conflictos. El comicio dará ese resultado, la afirmación de una voluntad por el desarrollo y una voluntad por la legalidad sin restricciones. Comienza el escrutinio provisional. La gente ha ido al comicio sin zozobra, confiando en que el ejercicio de su derecho
servirá para consolidar la unión de todos los sectores en el diálogo fecundo para armonizar las naturales y sanas diferencias que hacen el espíritu de la democracia. Doctor Balbín, como dirigente y como político, ¿nos puede definir el actual momento argentino? En esta elección del 14 de marzo habrá dos triunfadores. El gobierno, que ha asegurado un comicio para todos, y el pueblo, que afianzará una democracia. Marzo pasará la historia de los comicios trascendentes. En el Ministerio del Interior se acentúa el ritmo informativo. Llegan los primeros cómputos de todo el ámbito nacional. Las cadenas de emisoras radiales y los canales de televisión consultan el enorme interés público. En las pizarras se anotan las cifras iniciales del escrutinio correspondientes a Capital y a todas las provincias. Personalmente, el ministro político del gabinete, doctor Juan Palmero, adelanta los resultados que se van registrando. Culmina el proceso previo ejercido con los instrumentos de la legalidad, las construcciones de paz y las fuerzas de la Constitución y el derecho. Doctor Allende, ¿ha habido las suficientes garantías para la libre expresión de los partidos? El proceso electoral ha sido anormal. El oficialismo utilizó recursos irregulares y ha llevado a la ciudadanía a una opción entre gobierno y peronismo que actuó bajo la amenaza de proscripción. Hemos sostenido que esta elección no llevaría a la paz. Decíamos equivocarnos. La UCRI saldrá fortalecida, reorganizada de esta jornada que es su punto de partida. El escrutinio provisional se realiza con equipos electrónicos de sistematización de datos. ¿Qué hará la Unión Popular a favor de la pacificación del país? Preguntamos al doctor Tejera del Franco. La Unión Popular ya ha hecho por la pacificación y continuará haciendo mucho. La pacificación en el país podemos definirla como la incorporación del pueblo a la vida electoral. La ausencia del pueblo y de la voluntad popular en una real democracia social como la que nosotros aspiramos a vivir en la Argentina, exige para la pacificación que se respete esa voluntad popular. El comandante electoral, teniente general Onganía, se refiere al acto eleccionario. El electorado ha sufragado en un ambiente de tranquilidad que habla elocuentemente sobre la educación de nuestro pueblo. Como comandante electoral, siento la obligación y la gran satisfacción de expresarlo. Dos grandes fuerzas políticas han congregado prácticamente la opinión unánime del país. Por encima de las cifras, la ciudadanía, que una vez más ha podido asumir su derecho a elegir, espera ejercer definitivamente, para siempre, su derecho a ser escuchada. El comicio ha llegado a su término. Se ha puesto de manifiesto la vocación democrática del pueblo que se vuelca en las calles en demostraciones entusiastas. El país entero ha concretado otro gran acto para el ejercicio absoluto de su destino.